I will be reading from Ephesians chapter 4, verse 1 through 6. I urge you then, I who am a prisoner because I serve the Lord, live a life that measures up to standard God said when he called you. Be always humble, gentle, and patient. Show your love by being tolerant with one another. Do your best to preserve the unity which the Spirit gives by means of the peace that binds us together. There is one body and one Spirit, just as there is one hope to which God has called you. There is one Lord, one faith, one baptism. There is one God and Father of all people who is Lord of all, work through all, and is in all. Estaremos leyendo en Efesios, capítulo 4, versículo de 1 al 6. Por eso estoy yo, que estoy preso por la causa del Señor. Les ruego que se porten como deben hacerlo los que han sido llamados por Dios como lo fueron ustedes. Sean humildes y amables, tengan paciencia y sopórtense unos a otros con amor. Procuren mantener la unidad que proviene del Espíritu Santo por medio de la paz que une a todos. Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, así como Dios los ha llamado a un solo esperanza. Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Hay un solo Dios y Padre de todos que está sobre todos. Actúa por medio de todo y está en todo. Buenos días, mis hermanos y hermanas en Cristo. See what we did there. It's good to experience a little bit of heaven on earth, isn't it? Es grandioso verla y tener la oportunidad de estar junto con nuestros hermanos y glorificar a Dios. Because we are unified in the blood of Jesus Christ. Porque estamos unidos en la sangre de Cristo Jesús. In the first three verses of our text, Paul calls the church to unity. And in verses 4 through 16, he elaborates on the importance of that call. Los primeros tres versículos de nuestro texto, Pablo llama a la iglesia a la unidad. En los versículos 4 al 16, Pablo explica la importancia de este llamado. What is unity? And how do we get there? What is the foundation for unity in the church? ¿Qué es la unidad? ¿Cómo llegamos ahí? ¿Cuál es el fundamento de la unidad en la iglesia? What are the things that unity in the church depend on? And once we've found that unity, how do we maintain it? ¿Cuáles son las cosas de las que depende la unidad en la iglesia? Y una vez que hemos encontrado esa unidad, ¿cómo la mantenemos? Every one of these questions are important. Every one of these questions are questions that the church needs to be asking. Cada una de estas preguntas es importante. Cada una de estas preguntas son preguntas que la iglesia debe hacerse. Many churches and congregations are looking for the answers to these very important questions. And the answers are found here. Muchas iglesias y congregaciones están buscando las respuestas a estas preguntas muy importantes, y todas las respuestas se encuentran aquí. Here in this passage, we discover the beauty of unity. In this passage, we see the beautiful pattern of Christian living. Aquí, en este pasaje, descubrimos la belleza de la unidad. En este pasaje, vemos un patrón hermoso para la vida cristiana. And what we find as Christians and as the church is that we set our hearts and our minds on following this pattern. When we do that, we will experience unity. Y lo que encontramos como cristianos y como iglesia es que cuando pongamos nuestro corazón y nuestra mente en seguir este patrón, experimentamos la unidad. Paul writes in verses 1 to 3, I therefore, the prisoner of the Lord, entreat you to walk in a manner worthy of the calling with which you have been called, with all humility and gentleness, with patience, showing forbearance to one another, in love, being diligent to preserve the unity of the Spirit
and the bond of peace. Pablo escribe en los primeros tres versículos, yo, por lo tanto, el prisionero del Señor, les ruego que caminen de una manera digna de la vocación con la que han sido llamados, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, mostrándose indulgentes unos con otros en amor, siendo diligentes en preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. What we see here is Paul calling the Ephesians of 2,000 years ago and us as the church of the 21st century to a walk worthy of Christ. Lo que vemos aquí es que Pablo llama a los Efesios de hace 2,000 años y nosotros como la iglesia del siglo 21 aún a caminar digno con Cristo. Paul is pleading with us to walk worthy of our calling as Christians, and that is something that we all must commit ourselves to, especially in these times that we live in. Pablo nos suplica que caminemos de manera digna de nuestro llamado como cristianos, y eso es algo con lo que todos debemos comprometernos, especialmente en estos tiempos en los que vivimos. Paul isn't making a suggestion. In fact, the word that is translated as entreat or urge or beseech or implore means to call alongside in order to teach or encourage. Pablo no está haciendo una sugerencia. De hecho, la palabra traducida como suplicar o instar o implorar significa llamar al lado para enseñar o animar. As a spiritual leader, Paul is calling those in the church to live according to a higher standard. And he's calling them to live according to their calling as a Christian. Como líder espiritual, Pablo está llamando a los miembros de la iglesia a vivir según un estándar superior. Pablo los llama a vivir de acuerdo con su llamado como cristiano. Now, many in the church might say that living according to the Christian calling is a hard thing to do, and they would be right. Muchos en la iglesia podrían decir que vivir de acuerdo con el llamado cristiano es algo difícil de hacer, y estarían en lo correcto. But you and I, as Christians, have not been called to do anything that we haven't already been given the grace to do. Pero usted y yo, como cristianos, no hemos sido llamados a hacer nada para lo que no se nos haya ya dado la gracia de hacer. Y lo que eso significa es que no importa cuál difícil y desafiante sea la vida, la gracia de Dios es suficiente, más que suficiente para que tomemos las decisiones correctas y vivamos de acuerdo con nuestro llamado. What that means is that no matter how difficult and challenging life becomes, God's grace is sufficient enough, more than sufficient enough for us to make the right choices and to live according to our calling. Eso significa que no importa cuál difícil y desafiante sea la vida, la gracia de Dios es suficiente, más que suficiente para que tomemos las decisiones correctas y vivamos de acuerdo con nuestro llamado. It is the grace of God that empowers us to live in such a way that we can preserve the unity of the church. Es la gracia de Dios la que nos da poder para vivir de tal manera que podamos preservar la unidad de la iglesia. Again, look at the words Paul uses: humility, gentleness, patience, forbearance, love, diligence, in peace. Nuevamente, observe las palabras que Pablo usa: humildad, mansedumbre, paciencia, tolerancia, amor, diligencia y paz. Unity in the church as a whole can only be achieved and maintained when each of us personally applies these qualities to our lives individually. La unidad solo puede lograrse y mantenerse cuando cada uno de nosotros aplica personalmente estas cualidades a nuestra vida de forma individual. Humility
means that we see ourselves in the right light. In other words, we're honest enough with ourselves to see who we really are. La humildad significa que nos vemos a nosotros mismos en la luz correcta. En otras palabras, somos lo suficientemente honestos con nosotros mismos para ver quiénes somos realmente. Gentleness in your Bible may be translated as meekness, and meekness in no way means weakness. La dulzura en la Biblia puede traducirse como mansedumbre. La mansedumbre en ninguna manera se traduce como debilidad. In fact, the true meaning of meekness and gentleness is that of power under control. De hecho, el verdadero significado de mansedumbre o dulzura es poder bajo control. In the original language, it was used to communicate the idea of wild horses that had been broken and trained. En el idioma original, se usó para comunicar la idea de caballos salvajes que habían sido quebrantados y entrenados. Patience in your Bible may be translated as long suffering, and humility and gentleness combine to produce patience. La paciencia en la Biblia puede traducirse como sufrimiento largo. La humildad y la gentileza se combinan para producir paciencia. And the combination of humility, gentleness, and patience produces forbearance. Y la combinación de humildad, mansedumbre y paciencia produce tolerancia. Forbearance, family, is the ability to hold one another up, to sustain and to support one another. And we can only do that when we have the humility, the gentleness, and the patience to do so. Can you see how these qualities build upon one another? La tolerancia es la capacidad de sostenerse unos a otros, de sostenernos y apoyarnos unos a otros, y solo podemos hacer eso cuando tenemos la humildad, la gentileza y la paciencia para hacerlo. ¿Puedes ver cómo estas cualidades se acumulan unas sobre otras? This is what produces a Christ-like spirit within us. Only when we're cultivating these qualities within ourselves will the world see Jesus in us, and only then will we truly see the beauty of unity. Esto es lo que produce un espíritu semejante al de Cristo dentro de nosotros. Solo cuando estemos cultivando estas cualidades dentro de nosotros, el mundo verá a Jesús en nosotros y solo entonces veremos verdaderamente la belleza de la unidad. Paul says that when we seek these qualities in ourselves and in one another, that we will be diligent to preserve the unity of the Spirit in the bond of peace. Pablo dice que cuando busquemos estas cualidades en nosotros mismos y en los demás, seremos diligentes para preservar el espíritu en el vínculo de la paz. The word diligent implies a speedy effort. The church should never be slow in reacting to the preservation of our unity together in the Holy Spirit. La palabra diligente implica un esfuerzo rápido. La iglesia nunca debe actuar ante la preservación de nuestra unidad juntos en el Espíritu Santo. The word that Paul uses and is translated as preserve with regard to the Spirit means to guard or to keep. La palabra que Pablo usa es traducida como preservar. Con respecto al Espíritu significa guardar o mantener. And what Paul is saying is that we as Christians have been called to guard our unity of the Spirit. Y lo que Pablo está diciendo es que nosotros, como cristianos, hemos sido llamados a guardar nuestra unidad del Espíritu. Why? Because the Spirit of God has brought us peace by reconciling us to God through Christ. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios nos ha traído paz al reconciliarnos con Dios por medio de Jesucristo.
Because of Jesus, we can enjoy peace with God, the peace of God, and peace with one another. Gracias a Jesús podemos disfrutar la paz con Dios, la paz de Dios y la paz unos con otros. And this is what Paul means by the unity of the Spirit. He tells us that the Christian who enjoys the unity of the Spirit has a life that is characterized by humility, gentleness, patience, forbearance, and the diligence to preserve that unity. Y esto es lo que Pablo quiere decir con la unidad del Espíritu. Nos dice que el cristiano que disfruta de la unidad del Espíritu tiene una vida que se caracteriza por la humildad, la mansedumbre, la paciencia, la tolerancia y la diligencia para preservar esa unidad. Paul continues in verses 4 to 6. There is one body and one spirit, just as also you were called in one hope of your calling, one Lord, one faith, one baptism, one God and Father of all, who is over all and through all and in all. Pablo continúa diciendo en los versículos 4 al 6. Hay un cuerpo y un solo espíritu, así como también fuiste llamado en una esperanza de tu llamamiento, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. The unity that we have been called to is founded upon biblical principles. The foundation of our unity is what God has done for us and revealed to us through His Word. La unidad a la que hemos sido llamados se basa en principios bíblicos. El fundamento de nuestra unidad es lo que Dios ha hecho por nosotros y nos ha revelado a través de su palabra. Look at what Paul says. He tells us that there is one body, and every person is placed into the body of Christ when he or she is baptized into the death, the burial, and the resurrection. Mira lo que dice Pablo. Él nos dice que hay un cuerpo y que cada persona es colocada en el cuerpo de Cristo cuando es bautizada en la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. And this one body is expressed in the local congregation of believers, which is all of us, regardless of color, race, nationality, male or female. We are one body of believers here together at the Mesquite Church of Christ. Y este cuerpo se expresa en la congregación local de los creyentes, que es en todos nosotros, sin importar el color, la raza, la nacionalidad, hombre o mujer, somos un solo cuerpo de creyentes aquí en la iglesia de Mesquite. This is what Jesus died for, moments like this. Y eso es por lo cual Jesucristo murió por nosotros, para ver estos momentos. We honor His sacrifice when we come together in unity and peace at times such as this. Y honramos su sacrificio cuando nos juntamos y estamos unidos en momentos así. What a blessing it is to be one in the Lord. Qué bendición tan grande es estar y ser uno mismo, un solo cuerpo en Dios. And we are one in the Lord through the blood of Jesus Christ. Y somos un solo cuerpo por la sangre de Jesucristo. If you have not confessed Jesus as the Lord of your life, si no has aceptado la invitación que Jesucristo hace para hacerte parte de su cuerpo, and made the decision to repent of your sins, y tomar esa decisión y bautizarte para perdón de tus pecados, and have them washed away by being buried with Jesus in baptism, y que sean limpios tus pecados para que así puedas ser aceptado por Jesucristo, you have the opportunity right now to become one in the body of Christ. Tienes la oportunidad en este día para ser uno en Jesucristo, en su cuerpo. Will you answer that call today? ¿Contestarás esa pregunta? If you need the prayers of your family in Christ, si necesita la oración de tu familia en Cristo Jesús, because the circumstances of life have you questioning your faith,
Porque las dificultades que tienes en tu vida están, te ponen en duda lo que estás sobre tu fe. Remember, as believers, no matter what happens to us in this life, our spiritual cup always overflows. Como cristianos, muchas veces las bendiciones que nosotros tenemos no nos damos cuenta de ellas, pero sabemos que lo que Dios nos da siempre es abundante. But if that's not the case for you this morning, we want to pray with you and pray for you. Pero si tú crees que eso no es suficiente, en este día podemos orar por ti. Will you respond to the call today? ¿Quieres venir al frente? If you're looking for a church home, si estás buscando una iglesia a la cual llamar casa, if you're looking for a family in Christ, si estás buscando una familia que está cerca de Jesucristo, we hope you found it here with us. Esperemos que en este día tú la encuentres en este lugar. Because we want you here with us. Porque te queremos con nosotros en este día. Will you come home today? ¿Vendrás a casa hoy? Dios te espera. Together, while we stand and sing.